Опачки! Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos con el buen zomboide. A ver si no nos mata algún zombie raro como el de ayer. Estuvo a puntito de caramelo de funarnos. Voy a cambiar una cosita. Hay que actualizar una cosita. A ver si lo encuentro. Esos son todos los mods que tengo, que como veis no son pocos. Poner este y quitar. Se quita. Perfecto. Sí, hay un mod de la Guardia Civil. Sí, lo vi. Alguien ha tenido tuvo la misma idea que yo. Pero me ha parecido ver que me he dejado un mod sin iniciar. Puede ser que esta partida la tenga quitado. ¿Por algún motivo? No. Vale. Sí. Y ese, cuando saque yo el mapa, pues vendrá bastante bien tenerlo. Así me ahorro yo tener que hacerlo. Así es.
Así es la vida. Y si me ha olvidado activar el sonido en la música del juego, ahora la ponemos. Cuando me deje. A ver si carga la partida, que eso es otra, porque igual. Igual se funa la partida sola. Pues dominguito. Dominguito, dominguero. Bien rico. Ahí vaya la perra. Desayuna un poco. Y venga, vamos al zomboide un poco. A matar zombies. Mañaneros. Ahí estamos. Vale, vamos a ver un segundito. Ponga mitad. Vale, aquí está Alexander y el otro. Nos quedamos aquí, no sé si dejando cosas, puede ser. Que yo me ordene, ¿vale? Porque se me ha desordenado. No sé si tengo cosas encima, no. Encima no tengo nada porque no tengo sobrepeso. Yo en el vehículo quedaban cosas por sacar, ¿no? A ver, hijos míos, ¿os queréis quedar en la puñetera base? ¿Y dejar de seguirme a todas partes? Nada, la base. La base. Hágate por ahí. Tiene que... Vamos a ver. Jack, a ver, amigo. A ver. ¿Qué parte de irte a tomar por culo a la base? No entendéis. Esto es todo porque estamos cerca. Antes funcionaba mejor, pero con el último parche. La ha liado un poquito. Tiene pinta. Que no me sigas. Ay, la virgen. No estamos en ninguna búsqueda. ¿Queréis ir a base? Oh, no voy a dejar subir al coche. Me ha subido el tipo. Pues nada, venís, si os matan, no es mi culpa mía. Ah, os vais a quedar allí. La putada es que si lo pierdo. Quiero tener por lo menos uno para que me corte madera, pero bueno. Es lo que hay. No, no, eso no, 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 no me lo voy a llevar. Porque os voy a decir una cosa. Está el Némesis allí en la base, no lo puedo matar. Y estos gilipollas van a ir a darle focus. Y los va a matar. Venid para acá. Hablar. No, chequeo médico, no. Pones. Ay, el día que le pongan lo de la rueda de órdenes. Pff. Alárgate por ahí. Tú. Alárgate por ahí. Porque claro, la base militar está el bicho de ayer, el que no moría, el invencible, que le quitabas, le pegabas con una minigun y el tipo se levantaba otra vez. Claro, vienen estos dos, le hacen focus y van a estar todo el rato pegándoles, ¿no? O sea, los va a matar porque encima los tira al suelo. Se empuja, los tira al suelo y se los come. Como me hizo a mí, casi me mata. Vamos. Entonces no es plan de llevarlos. Yo quería entrar aquí a la armería esta que hay aquí. Espérate, que creo que se me ha caído el chat. Como siempre. Del móvil. El móvil es que está ya para el chopper, tío. Un segundito. El móvil está para el arrastre. Vamos a poner un OPA. Y ni me conecta el chat de Twitch. No sé si se ha caído el. Este móvil o es mi móvil que está ya para estamparlo contra una pared. Básicamente. Es lo que os digo que antes hacía las cosas mejor. Mi móvil anterior me duró 9 años casi. No, casi 10 años. Y esto. Bazofia. Hace las cosas para que le duren un pedo, macho.
de verdad. Bueno, vamos a ver si podemos lootearla. Madre mía. Así terminaba yo todo el pueblo. Aquí. A ver, amigos. Hostia, se corre. A ver, córrete, amigo. Oye, ¿cuántas balas de escopeta tengo? Que el otro día con el tontito ese me gasté 200 y pico balas, por lo menos. Me encanta esta escopeta, ¿eh? Esta escopeta es mágica, o sea. Maravilloso. Vaya, hay dos ahí dentro. Voy a apagar la radio, que me la deja puesta. La tontería. Voy a limpiar esto porque no me fío. No, está la mirilla de la pistola, ojito, cuidado con ella. Que los mata en naranja, están en naranja. Una puntería al tipo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Bro. Mira, vitaminas, fantástico. A ver si alguno tiene la llave, que lo dudo mucho. Coño, una multitud. O sea, hacía mucho que no veía una de estas. Aquí andas. Birra en mano, ojo. Pues igual me debes morir. Es muy posible. Porque voy a remontar la puerta con dos zombies en la puerta. O sea, la like puto boss, ¿sabes? No os preocupes, que ahora os abro. Así abría yo puertas en el Zomboy. Ahora rápidamente tengo que cambiar la espada. Apartarme. Ay, madre. Toma, a ti. ¿Tu amigo qué? Toma, a ti. Pues ya estaría. Voy a guardar esto aquí. Traje militar, chaleco, chubasquera. Vale, aquí está el business, que es lo que venía yo a buscar. Todo lleno de mirillas, maravilloso. Pistolas, una Vector. Balas, me lo llevo. ¿Qué tal? ¿Habéis sacado los perretes o qué? Pocas armas, ¿eh? Me han salido hoy. Mucha mejora y poco business, ¿eh? Pocas balas también. 308 me lo llevo. Escopeta, la otra, nada. A ver, la otra tienda si hay algo. Aparte de 300 millones de mirillas. Destornilladores. Un arma. Eso me lo llevo. Esto no sé qué es. No, escopeta. El hacha leñador me lo llevo, que me hace falta. Y de aquí poco más, la verdad. ¿Y cuánta gente? Madre mía, la espada. La rotuna. Que todo, cuidado.
Me falta una almadena para entrar aquí a la almería esta de aquí. ¡Tío! ¡Tío! Uy, cuánta gente. Otros people. In the morning. Vamos a sacar la escopeta a pasear. A ver, amigos. Ponos en fila. Madre mía, la purga. Madre mía, esta escopeta. Ah, me encanta esta escopeta, tío. El mejor arma que he encontrado hasta ahora, ¿eh? Madre mía. El mejor puto arma que me he encontrado. Vaya, alguien tiene el arma puesta. Pero he visto uno que iba como una armadura, ¿no? Este. Creo que es, ¿no? ¿He visto uno que va como una armadura, una mochila? ¿Puede ser? ¿O estoy yo alucinando? Este era, pero no tiene nada. Policía no tiene. No tiene. La llave de la comisaría. Duro que aquí hay alguno. Joder. Hola, soy Friendly. Doblete. Doblete. Adentro no puedo entrar, no. Está cerrado. Necesito la almadena. Pero solo cae aquí, partijar en el baño. Coño, mira, el pepinillo de Rick y Morty. En el suelo, no sé si lo veis. Aquí. Los putos se asterés que encuentre la peña, macho. Son maravillosos. Son una maravilla. Vale, esta espada es que está rota. Rota no lo siguiente. No sé cómo estará ya de rota, pero pff, le queda un huevo. Para joderse, madre mía. Aquí no vamos a lootear, no tenemos la almadena. Aquí una almadena. Como no salga en el ese de bomberos, porque creo que hay aquí en el norte uno. En el parque de bomberos. A ver. ¿Qué tal, hermano? ¿Tú no juegas al New World o qué? Está todo el mundo jugando al New World ahora. El juego este de Amazon. Winchester. Escopeta de tres tiros, nada. Saco de hormigón. Más piezas de arma. Pero ni un puto silenciador, ¿eh? Fijaos que no sale ni un silenciador. Lo han puesto en ultra raro el silenciador. ¿Sabes los moñas? Los de lata. Ni un silenciador, ¿eh? Y ya no hablemos de las balas de escopeta. Tampoco salen. Escopeta normal. Estas. No pases por ahí, coño, que te cortas. Bueno, no se corta, menos mal. Ha pasado justo por la que no había yo abierto, quitado los cristales. Y por listo. Nada, voy a dejar cositas. Bueno, la caja de balas la voy a abrir. Esta por lo menos. Vamos. Esto lo vamos a abrir.
El hacha lo dejamos, el supresor también. La pava va ahora a la guantera, que se me ha olvidado. Y... Pim, piti, pim, piti, pim. Vale. Voy a acercar el camión, el tanque. Acercar el tanque que... Ahora ya sé que nos encontremos con alguna sorpresita y nos dé el sustito de turno. Como el de ayer, como el de ayer que era invencible, el Nemesis ese. ¿Ves? Amigo, llevas un hacha clavado interesante. A cortar árboles luego. Es que la espada está rotísima. La espada es... Además que pega de tomar por culo el tipo, ¿eh? Con la espada. Tiene un área de hit gigantesca. Normal también. Es una mandoble, ¿sabes? Gente muerta por aquí. Un montón. ¡Oh! Aunque se me ha levantado. La llave. Plástico. Tornillador, mecánica, nada. ¿Te vas a levantar? No. De plomo, sierras. No, no va a salir la puñetera de madera. Mira, R2D2. ¿Y este es Wally? Puede ser Wally, sí. Vaya tela. Telita, la peña. Hay que subir arriba. Mira, aquí más. Mono de trabajo, hacha de leñador, gracias. Te lo compro. Caja de herramientas no tiene nada. Gatos. Tornillas me voy a llevar. No, no hace falta. Me acabo de acordar que tengo la multitud y no me hace falta. Gaseosas, patatas fritas. Pantín, nada. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué os contáis en la mañana? Que sé que también está Destro por ahí, aunque no dice nada. Yo sé que está. La monacia de Destro está escondido ahí. De Lurk. Vaya, tiene sueño el señor. Pues no tengo yo ganas de echarme a dormir ahora, así que te tomas las pastillitas de colores y... Y te aguantas un rato. Sería bueno encontrar otros pantalones de bombero, porque estos creo que están un poquito ya... hechos mierder. Están un poquito pochos. Un café, ¿eh? Que nunca llegamos a usar, pero ahí está el café. Puedo morir antes de usarlo. Ya me vacuno. Ay, es que esto se me va a joder antes de llegar a base. Me da miedo. Venga, te vas a llevar. Por listo. Puedo asomar. Se ha llevado la golpiza. Lecturas bíblicas, la crucifixión. Cuidado. Cuidadito. Otra. Eran todos ultracatólicos. La crucifixión. Eso lo pones en un reproductor de disco y te baja el estrés y esas mierdas, ¿no? Mista electrónica. Me la voy a leer.
Lea, lea usted. Lea tranquilamente. Estoy escuchando zombies, pero seguramente estén fuera. Aquí, aquí, aquí puede estar lo que buscamos. Yo sé que está aquí. Clavos. Joder. Pues no. Cinta americana. Pff. Usada, o sea. Joder. Cuerda. Hawk. Me lo llevo para cortar árboles, que luego se rompen muy fácil. Otro tomahawk. Maravilloso. Un lagazo. Puño. Motorista fantasma. Justo me ha dado la puta calavera esa. Los juegos de calamar. Ya veremos si es que. Ya te digo. Luego a la tarde no tengo nada que hacer. Igual me lo empiezo a ver qué tal. Keeping quarters. No va a haber, no va a haber la madera, ¿eh? Y ni de coña. Ya lo digo yo, aquí no va a haber una. Y aquí, que yo recuerde, más almacenes así. No me suena de nada. No tiene ninguno. Ya empiezan a salir los que corren, ¿eh? Ya es un peligro, ya eso. Que se me juntan dos o tres y como no los mate. Sopa de calamar. Me hacen sopa. No sé si vosotros escucháis el juego o lo escucháis muy bajito. No lo sé. Uy, ahí dentro puede ser que haya, ¿eh? Tiene pinta de almacén esto. ¿Cómo les gusta golpear puertas, eh? A los zombos. Era Carmen. Vaya tela. No hay puto nada aquí. Y que las llaves de los almacenes. Todo cerrado. Joder. Mira cuánta gente que quiere morir. Madre mía, la espada, tío, es que la espada es... No he visto ninguna otra, ¿eh? Igual me estoy yo flipando tanto usarla, pero... En esta partida solo me ha salido esta, y eso que fue la base militar de pura chorra, o sea... Hay un zombie aquí dentro. Cerrado, cago en la puta. No hay ni una puñetera, en serio, ni una puñetera, ni un puñetero almacén abierto. ¿Dónde para conseguir una del Madden? Va a tener que ir al Fort Reston. Ojo, que salen debajo del coche. Mira, se arrastra en vez. ¿Vitaminas? Mapa, muestra. Debería ir cogiendo muestra de sangre porque tengo ya la esa química, pero bueno. Ya sabéis. Ya habrá zombies para coger. Muestras, todas las que quiera. El bar de Mou. El bar de Mou, tío.
Tela. Cervecita. Adentro. Que no se diga. Está borracho. Ebrio. Una cerveza está ebrio, ¿eh? Un puto almacén donde yo pueda conseguir... Joder. Una puta armada. No puedo conseguir una armada, venga, tío. No hace falta ya. Si queremos ir a Raven Creek, hace falta. Oh, un tirón en todo el momento crítico. Me pego un tirón en el juego, ¿eh? Una daga. Por cierto, a ver si esto tiene vendas. Ayer me la fundí. No, pero tiene químicos que me hacen falta. Piritas. Que paso de usar porque no soy pana. No sé si he dejado yo al tanque, está arriba, cojones. Yo voy a poner hasta el tanque. Me han robado el tanque, lo que faltaba, bro. Pues nos hemos limpiado la ciudad, básicamente. A grandes rasgos. Vámonos. Me voy a echar la siesta en el tanque. Da igual que haya zombies, da igual. El tanque es invencible. Es indestructible por los zombies, no te pueden entrar. Obviamente. Estaría bueno que a golpes te lo abrieran, ¿sabes? Aunque igual si me viene algún explosivo y me explota, no, no sé qué ocurrirá. Si explota uno de esos que revientan con fuego, no sé qué ocurrirá con el tanque, la verdad. No lo he probado nunca. Pues vamos a ir a Fort Reston a ver si tenemos suerte y en alguno de los almacenes de abajo tenemos una almadena del sur. Eso si no nos encontramos con el buen Terminator que va a haber ahí. El de ayer, que no se moría. El bicho ese que no sé cómo coño hay que matarlo, supongo que con fuego. Le aparcaré el tanque encima y ya está, ¿sabes? Y que le quites lo bailado. Un paseíto on the road. ...28 balas de escopeta por aquí, 33 por aquí, 90 de pistola. Pero vamos bien. La escopeta no se me estaba rompiendo tampoco, ¿eh? Yo le han aumentado la durabilidad a los objetos, porque antes se pegabas 4 tiros y... y las mandabas a la puta. No sé si me he pasado la salida, creo que no. Así cargo el mapa. No lo voy a cargar. Esa no es, más adelante. Día 12 ya, estamos a puntito de que entre esto en la fase chunguela. Empiezan a venir los helicópteros que te disparan, empiezan a salir 400 zombies, la radio ya ha cortado, esta radio por lo menos ya no emite. Las radios se han cortado ya. Oh. Hemos llegado al fin. Ahora empezarán a salir zombies, pero... las masas ingentes. No sé si es el día 15, cuando ya se multiplica por 150. Un día de zombies que hay. Igual implosiona el PC. Pero bueno, ya veremos. We will see. Si funciona bien, claro. Si no funciona bien el tema ese, pues... you will play.
La base donde coño está, tío. Tenemos que haber llegado. A que acaba un Ravencreek. No, porque hay zombies por aquí muertos, por aquí he pasado yo. Y hay zombies muertos por aquí, de haberlos atropellado. Eso es que he pasado yo por aquí. Ayer. Claro, ahí estás. Nos encontraremos con el Terminator de ayer. Estará por aquí. Hostia. Hostión. Fractura, no me jodas, tío. ¿Qué me he fracturado? La espinilla derecha. Vaya. Estás en un tanque, te chocas con unos sacos de arena y te rompes la espinilla, ¿eh? Maravilla. No está muy bien lo del tanque este, no está muy, muy bien hecho. Vaya. ¿Qué pasa, Dani? Pues me tengo que hacer un torniquete ahí, ¿eh? En la espinilla. Un torniquete, no, un tablillado de eso. Mírale, ahí está, ahí está. ¡Es él! ¡Sí, aquí! ¡Te mueras ya! Maldito bastardo. ¡Muérete! Aquí lo mejor de cada casa, sí, sí. Sí, aquí el Terminator de ayer, tío. A ver si le podemos atropellar y dejar el tanque encima. Mientras corto un árbol. Va a hacerme una tablilla. Vale, aquí sigue. Ah, que te ha aparcado. Claro, que voy cojo. Como se escape del tanque, me mata. ¡Joder! ¡Ilimitado! Muchas gracias, hermano. Empecemos bien el DIA. ¡Ojo! Como, muchas gracias, hermano. Como se levante ese, me mata, ¿eh? Y mira cómo va el tipo. Hostia, ¿me he cogido el hacha? No. ¡Ay, poci, amparo, Manuela! Me ha robado la fruta. El día. Empezamos bien el día, sí. ¿Cómo? ¿Ha dicho de IA? No, no me he enterado. ¿Ha dicho de IA? ¿El bot? Empezamos bien el de IA. El de IA. A mí me ha parecido. Pues mira, espérate, vamos a verlo. Lo voy a repetir, ¿eh? A ver cómo lo dice. ¡Invitado! Empecemos bien el DIA. Sí, tío. El DIA. El DIA, dice. Maravilloso. Estupendástico. Es estupendo. Estupendo. El DIA. Y no sé si llevo la sierra encima. Llevo la sierra. Por favor, ¿puedes cortar el árbol algún día de estos? Quizá hoy. Así talaba yo. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? Algo ha disparado. Yo sigo a que lo mío. A mí que me disparen lo que quieran. Hoguera. ¿Cómo se hacía esto, tío? Tablón. Hacer célula era, ¿no? No sé si era con ramitas. Me lleva hasta los tablones, ¿sabes lo que te digo? Y ahora vemos cómo se hace. Cómo se hacía lo de. Cómo se ponía uno lo de la célula esta. Aquí ha disparado a alguien, ¿eh? No sé si ha sido un evento de esos que te disparos lejano random. O ha sido un survival que anda por aquí. Un survival, célula.
Tablón con retales de tela. Perula, joder. Yo ya puedo más o menos andar. No puedo andar, pero bueno. Vale, por lo menos se curará antes. Y aquí sigue, el terminator debajo del tanque, ¿eh? Entonces, si no sé si vamos a poder lootear muy bien esto, ¿eh? Pues me venga alguno que corra. Bueno, es que estos que caminan me matan, o sea, corren más que yo. No estoy yo muy, muy convencido del asunto. No meterme a lootear así, ¿eh? Deia. Maravilla. Claro, no puedo meter el tanque porque el tanque tiene que estar encima de este señor. No se recoloca el pie, no, es que se ha fracturado la espinilla. Tiene una fractura en la espinilla. No, ¿cómo se va a recolocar el pie? No puede correr igualmente. Te rompe la espinilla, vas a correr tú. Aunque estés entablillado, te va a dar igual. Se tiene que curar, pero tarda un hueval en curarse eso. Bueno, a ver si nos alejamos lo suficiente como para que no me siga ese señor. Es un Humvee, mira. Humvee de la policía. Que creo que hay algún tipo de bujo en el mod ese de. De las skins de policía. De los vehículos militares. Creo que hay algún tipo de bujo. Porque todos los vehículos militares que me salen, excepto este, me han salido todos del Sheriff. Hostia, que se atasca. Todos, eh. ¿Cómo va esto por tierra? Esto es un bug del parche, ¿eh? Lo he leído. Y la gente. Los vehículos se atascan mucho fuera de caminos. Porque es un bug en el último parche que metieron. Básicamente. Así, Cali. Otro, no, me jodas que hay otro de estos, tío. Otro de los gordos. Me pegues tirones, cabrón. Sube, sube, sube. Otro tío de los blindados. Madre que me parió. Otro macho. Otro chetusco de esos ahí. Las bases militares van a ser un poquito jodidas de lootear, ¿eh? Con tanto mongol suelto de esos. Va a ser complicado. Nada. Bueno, vamos, qué remedio. Hasta que sepa cómo matar. Joder. Hasta que sepa cómo matar a esa gente. Nada, ahí sigue, macho. No sé cuántas veces le he atropellado, cuántos tiros le metí ayer con la minigun. Yo supongo que habrá que matarlo con fuego, pero claro. No nos dejan lootear la base militar porque están llenos de esos. A ver tú dónde sacas tú las bombas incendiarias. Habrá que hacerse un molotov, seguramente. Baja y empuja, claro. Qué jodido eres. Qué lista eres. Pues nada, pues a descansar a que se nos cure esto. Pues GG. Y wet plate. Y ya con dos no puedo, porque claro, tenía que juntarlos a los dos y aparcarles el tanque encima a los dos. Hay que acercar uno al otro y que se queden los dos ahí debajo del tanque un ratito, dándose amores, ¿sabes? Debajo del tanque. Porque si no, hasta que encuentre cómo matarlos, ya les podía cortar la cabeza con la katana, con la espada, ¿sabes? Hasta que pongan el desmembramiento, nos jodemos y nos aguantamos. ¿Hasta qué hora voy a estar? Pues hasta la comida. Cuidado. Hostia, que se va un huevo el vehículo este, ¿eh? Hostia. Girar un poco y casi. Porque he frenado antes de que me pegara el tirón, ¿eh? Con el espacio. Buah, ¿qué ha pasado ahí? ¿Me está cargando el mapa?
Uy, 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 cuidado, cuidado, que implosiona, cuidado. Be careful. Be careful. Explota. Uy, espera, vamos a hacer una cosita antes de continuar. Hacer la cosita. Vamos a reiniciar el juego, que me lo estoy viendo venir. Vas camino abajo, claro, voy a casa, a la base. Está al sur. Voy a reiniciar el juego, pues, ojito, ¿eh? Casi implosiona el juego. Ah, vale, no, sí. Sí, por eso te digo que voy a reiniciar, porque le ha dado un chunguele. No sé, me estaba cargando otra vez el mapa, no sé por qué. Ese mapa tenía que estar cargado ya, dado que vengo de ahí, ¿sabes? No sé si me lo entendéis. Pero estaba yo notando que estaba pegando muchos tironcitos, cosa que ayer no me hacía. Así que no queremos pantallas azules, ni queremos movidas de RAM, ni nada. Entonces mejor reiniciamos. Joder. Igual es por los zombies especiales, sabéis que los zombies especiales en este juego hacen cosas raras. Pero pongo un planetary, por eso he preguntado, pero entiendo que si el directo es de esto, es esto solo. Básicamente, ahora sí, luego a la tarde, si quieres, pues igual hacemos un planetary. ¿Tú no te ibas de a comer porque era el cumpleaños de tu madre? ¿O sí? ¿Dijiste ayer? ¿O estoy yo o lo he soñado? O si un déjà vu. ¿No te ibas a comer fuera o no sé qué? Creo que sería no sé dónde. Por la mañana. Ah, bueno. Oye, ¿se escucha el juego? ¿Lo escucháis el juego? ¿Vosotros? ¿O lo escucháis muy bajito? Si no, vale. A la tarde si está, si quieres le damos a un planetario o un comarán con que no alguna movida de esas. Por mí no hay problema. Porque ahora echar un planetario y luego te vas a ir a comer, tengo que volver a encender otra, a cambiar todo otra vez al zomboid y me va a hacer tres capítulos del propio, del mismo directo me va a hacer tres partes, ¿sabes? Entonces no es plan. Ah, lo escuchas bien, escuchas el tanqueto. Vale. Pues nada, pues base. No entiendo por qué me ha hecho esos tironacos de mapa, la verdad. No entiendo muy bien. Debe ser que los zombies, como están saliendo más, al cargar la base militar, debe estar el hospital. El hospital ese que hay, seguramente, será arriba. Si en bajo me cargué yo 400 zombies. Ahora que está multiplicándose cada vez más, tiene que haber ahí. Mejor ni abrir ni acercarse, ¿sabes? Porque tiene que ser un cachondeo de cojones, ¿no? El otro día maté, no sé si fueron 400 o 700. Y no había llegado al día pico porque me mataron antes. Tiene que ser un cachondeo ahora mismo. The shadow of the valleys. No, 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 no. Hello there. Ha llegado el afilador. En su casa, con su señora, le afilamos los cuchillos. Tómalo, disfrútalo. El afilador. Tienen que poner un mod del sonidito cuando pulsas la Q de los vehículos que suene eso, tío. Es la hostia, ¿eh? Hemos llegado. A ver, casa. Ya empieza a haber zombies cerca de casa, ¿eh? Cuidado. Ni en el bosque no sé lo que habrá, pero... ¿Onda? ¿Qué hace Jack ahí? Que te has ido lejos, amigo.
Cuidado. Alejandro del Averno. Se sube el tipo. Y se sube. Esta me la voy a dejar aquí por seguir las moscas. Esto lo bajamos. También. Tomahawk. Hermano. Macarrones con queso. Las patas me las dejo por seguir comer. Esto. Tablones también. Los cereales los bajo. El café. A ver. Hermosos. Vamos para adentro. No asustéis. A ver. No cojas mierda, hombre. Me ha cogido una caja de balas, tío. Nadie que lo parió. ¿De coño estaban las piezas de las armas? Y esto lo vamos a dejar aquí arriba. Pobrecillo, ¿verdad? Hecho polvete. Yo tengo piezas también, vamos a dejarlas en su caja correspondiente. Vale. Más cositas. Café, esto, los cereales. Carrones con queso. Te lo dejamos aquí. Está el café aquí. Me hace falta más analgésicos, que me los he fundido ya. Una tontería. Una tontería de que me choco con el puto coche. Tanque. Va a ser la caja, va a ser esto. Bueno, pues hemos llegado a la choza. Y encima estoy cojo. Así que les voy a poner un hacha a cada uno, que se pongan a coger madera. Mientras nosotros echamos una siesta. A ver. Minas, atún. A ver, amigos, mira lo que os traigo. Mira, voy a poner a currar, cabrones. No hacéis nada. Nada más que dar por culo. Seguirme. Cambiar. Armas con el superviviente. Muy bien. Gracias por tu pala, amigo. A ver, Alexander, que también tengo para ti. Aquí, amigote. Armas con el... Ahí. Este lleva un machete, ¿eh? La pala. Y tu machete. Lo dejamos aquí. A ver, vamos a seleccionar el área de corte de madera, que no lo hemos seleccionado. Venid conmigo. Seguirme la victoria. Y no sé por qué no se escucha la música. Yo al menos no la escucho. No sé vosotros, igual. Es demasiado. A ver. Selección de área. De talado de árboles. Por favor, juego. Voy a talar esto. Talado de árboles, fijar. Esto lo tienen que poner con una rueda, tío. O sea, es que yo lo sigo diciendo, ¿eh? Guardado de madera, me lo vais a dejar. Tal cual. Y recolección de madera. Va a ser la zona que vais a cortar. Hala. Tú. A currar. Y tú. A currar. Y yo. A dormir. Hasta luego. Me he dejado el tanque encendido, puede ser. Veo las luces encendidas.
No, porque tengo la llave, o sea. Ah, que se acaba la batería. Vamos. Y mientras, pues a dormir. Lo dicho. Que me deja, claro. A descansar el ano. Ya se ha vuelto a caer el chat del móvil. A ver, escribirme algo por el chat si podéis. ¿Alguien? Uy, ¿se ha caído Twitch? ¡Opa, chiqui! Se ha caído el Twitch del móvil. Ah, no. Simplemente va mal el móvil. Mío. Perfecto. Te has curado. Pero sigue. Vas a estar jodido aún. Anda, se lavan ahora. Eso es nuevo, ¿eh? Antes no se lavaban. Los guarros. Se lava la ropa ahora, mira. A buscar guas, no sé qué. Se lavan ahora, mira, los NPCs. Antes no se lavaban. Iban ahí llenos de sangre todo el puto día. A ver la madera que me habéis conseguido, cabrones, que os veo. Dios, han talado. Pero no habéis cogido la madera, capullos. Toda la noche cortando árboles. Se están lavando los dos. Nada. Es que así no podemos ir a lootear porque me comen. Me van a matar. No puedo correr. Ay, por favor, no me cierres la puerta, coño. Algo para leer, para pasar el rato. Qué bien. Qué casa más buena he cogido. Pues no sé, podríamos ir a... buscando la almadena, pero es que claro, lootear así, como pega un corredor o algo, me va. Como no lo mate, me va a fular. Me funa. Oye, que vais a seguir gastando agua, en serio. No sé qué estáis haciendo, la verdad. Está lavando la ropa. No hay árboles, dice. No, si no hace falta que vayas a por árboles, amigo. Voy a recoger madera. Recoger madera. Vete a coger madera, amigo. Mira cómo cogen madera ellos. ¿Ves? Y así te ahorras tú tener que estar 3 años cortando árboles. Mientras te echas la siesta, ya están cortando el bosque entero. Y he will play. Gente. Pues voy a ir a buscar a Muldraug. Muldraug. ¿Dónde hay un almacén? Venga, vamos a arriesgarnos. Si no hay riesgo, no hay. Hay business. Hola, ¿arrancas? Ya que están ocupados, mira, me están montando ahí una montaña de troncos. Bien buena. Uno se me murió a mí en la otra partida. Tenía un montón de gente en el privado. Y se me murió porque estuve trabajando 2 días enteros cogiendo madera. Se me murió ante mis ojos, no estaba infectado ni nada, pero se murió. De cansancio. Ah, no, mira, coño, es verdad. ¿Para qué vamos a ir a Ultra? Pues si tenemos aquí el almacén donde Dani se suicidó bebiendo logía en el multijugador. ¿Te acuerdas, no? En el multi. Está aquí el almacén ese, aquí arriba. Es el almacén donde Dani se suicidó con lejía. Para siempre ya. Para siempre ya eso. Ese es el... Así se llama ya el lugar, para siempre. El callout del sitio. Donde Dani se suicidó de biología. Ahí, ahí. Te puedes hacer montar cajas, sí, también. ¿Es el casco de Kila? Es el casco de Kila.
Pues yo no. ¿Lo puedo coger? Ah, es decoración solo del mapa. Un traster, es de esos. Pero Aquila está por ahí, zombie también, ¿eh? Está el zombie de Aquila por ahí suelto. No sé dónde estará ahora mismo porque. En fin, lo maté otra vez en la otra partida. Hice una foto, la tenéis por ahí por el Steam. Pero. Encuéntralo tú al tipo, ¿sabes? ¿No? Ay, me duele el bazo. Loader. Me la aguanta caja para lootear, ¿eh? Para subir carpintería fue lo de remontar las cajas, ¿no? Creo. Era para subir carpintería. Escopeta, regadera, caja de clavos. A ver, las cajas de clavos me vendrán bien, ¿eh? Me las debería llevar. Porque construir lo tengo que construir todo yo. La IA no carbura. Entonces. Sí, ¿no? Estás infectado, da igual, yo quiero subir carpintería. Antes de morir, es mi sueño. Vale, estas putas cajas más de hambre. Esta americana, a full. Escopeta. Venga, una almadena, hombre. No sea rancio. Fuego. Dios. Encima cojo, ¿sabes? ¡La Queen! La Queen quiere mirar las madinas. Cajas de clavos. Otra. Un desatascador, por si te interesa. Que se puede usar de arma, cuidado. Cara de jardín creo que no tengo. Voy a llevar. Para cuando construyamos el banco de talado de troncos. En vez de sacar dos tablones, sacas, creo que son cuatro. Que para hacer el muro exterior, pues va a venir muy bien. Pues nada. Pues ok. Por lo menos no hay zombies dando por culo. Vamos a notar que está. ¡Ah, mira! Se ha curado, ¿no? ¿Por qué has corrido durante un momento? ¿Has sprintado? Por un momento. No sé cómo lo he hecho. Pero lo has pintado. O eso os iba a caer al suelo. Y ha hecho como. Poco zombies. Me gusta este sitio porque hay poco zombies, tío. Toma. Mete otro golpe, anda. Un tanque que no frena, Cuidado. El puto tanque no frena, tío. Tampoco culo. Tardo menos. Villa, sierra jardín. Ay, ni un soldado siquiera, tampoco. ¿Dónde podemos ir a coger? Una almadena, tío. Y en la ciudad me voy a meter. O sea, lo sabe Dios. Ahora mismo no me meto en la ciudad. Hay un tío que está haciendo, ya lo dije ayer creo, en el mod de los vehículos está haciendo un striker. ¿Tienes la llave? Vamos, pofía, paro, corre. Mucho zombie ahí dentro. ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? Por favor, dime que tiene la llave. Llave, 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 llave. No tiene llave, hijo de puta. Cabrón. Bolchevique. Este es el. ¿Dónde tienes el maletero, tío? Si es que tiene maletero. Es esto de aquí atrás del maletero. Bueno, está la llave. Hago la leche. Por el suelo tampoco está, ¿no? ¿Estará dentro? ¿Le llevará algún zombie?
Loader. Mira, Bowl Boys. Aquí también puede haber una buena madera para mí, ¿eh? Tierra. Momento para madera. Tieso. Clavos y son panes. El mod son panes, pero son clavos para él. Clavos de reumáticos. Tierra. Hacha. Hostia, un carrito. Puta madre. Abrimos un carrito para llevar la madera. Fucking madre. Sí, que ya subo. Ahora subo. Dejar de pegar golpes, que ahora subo. Tranquilos. Paquete de semillas. Ya está, ya tenemos. Esto creo que cuenta como almadena, ¿eh? Creo. Ahora os lo voy a confirmar. No, no cuenta como almadena esto. Creo que subo. No cuenta como. Joder. Esto me puede romper así, ¿no? Supongo. Te das cuatro hostias y. Para casa, supongo. No cuenta como. No me deja destruir. Con él. Las puertas que da gusto con esto. O sea, romperlas las rompe, pero yo creo que quiero romperse las rejas. Que las rejas las tienes que destruir. No las puedo golpear. Pero bueno. Ahora miro más. Vamos al carrito. Into the car of the compra. Pues debería ser, porque es una breaching. Es una estación de romper de la policía, de romper puertas. Ding dong se llama, ¿no? Esto es de pegar a las puertas con él y reventarlo. Deberías poder romper paredes con ello, pero. ¿Quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer al del mod? ¿Quién soy yo? A la petaca, efectivamente. Vale, ¿tú dónde has salido? Y ahora baja usted de arriba, que sí. ¿Tiene usted algún tipo de llave? ¿De coño ha salido esta gente? Antes no estabais, ¿eh? Mira la llave. GG. ¿Ahora la coges? Habrán bajado de arriba, seguramente. Porque no han roto puerta ni nada, ni ventana, ni hostias. O eso han salido de aquí, no los he visto yo. Estaban aquí. Venga, esa maza, vamos. Supresores, que no quiero más supresores, que quiero una madera, coño. ¡Por Dios! Cuchillo carnicero. Cuchillo carnicero. Esa es el repuesto para el motor. Está vacía. La brocha, maravilloso. Pobrecillo, con la espinilla rota ahí, ¿sabes? Luteando. Mira, otro Ball Boy. Y esto creo... ¿Es una pantallita o un Pip Boy? No sé si es un Pip Boy o es una pantalla de esa del Fallout. ¿Ha aparecido verlo ahí? No. No lo he visto, ¿no? Pero hay una hacha de los guays. La petaca. Americana. Caja de clavos. Metálico. Joder, macho. No va a salir, ¿eh? A un Cristo. No va a salir la puñetera. Mira, máscara de soldador. Nos falta el soldador, pero bueno, tenemos la máscara. No nos podemos quejar.
Algo hemos sacado, por lo menos. ¡A la petaca! ¡El soplete! Ok. Ya si me sale la madre, la idea me hace feliz. Dudo que salga en la oficina ya, normal. Por mí. ¡No! ¡Te tires! Habernos matado. Habernos roto la pierna o algo. Mongolo. El mongolo. Que me abras la puerta, te he dicho. Not a fridge. Seis de figuritas de Volvoy. Ay, vale. Me encanta la gente que le mete movidas a los mapas así. Aguacates. Aguacates. La vela. A ver, que ya te abro. Tranquilo. Pensaba que era uno de los especiales. Por las pintas que llevaba el tipo. Yo ya estoy muerto. Ya está. Morituri. Clip, maravilloso. Clavos, tierra de jardín. Nada, que lo que venimos a buscar no sale. Sale todo menos lo que venimos a buscar. Un Discman. Cuidado. La reliquia del pasado. Protagonizado por así. Protagonizado por Dexter en este caso. Un hombre muere. En el apocalipsis, que no va. Joder, macho, no va a ver la puta alma de nadie. Horror. Que no quiero ir a la ciudad, que tengo miedo. Que voy cojo. Voy cojo y manco. Aquí arriba no habrá ningún almacén ni nada por el estilo, ¿no? Pues ok, vámonos. No, tampoco hemos encontrado la llave de esto. Lo cual es una putada. La verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hubiera estado bien, ¿eh? Ha estado fantástico. Bueno, tenemos este, pero es que este corre más. Por eso lo quiero, porque corre más. Cabe las mismas personas, tiene maletero. Creo que caben 6 aquí también. Tiene maletero y encima corre más. Así. Y no dispara a la torreta por si lo preguntáis. El tipo dijo que lo iba a intentar hacer, pero no sé si al final ha dicho que no se puede. Hasta que lo modifiquen los del Zomboid. ¿Qué? Ojito, porque me he leído el... Esto tenía de figuras de Volvoid, porque el tipo que ha hecho el mapa, la zona está del mapa, debe ser fan de Fallout y ha puesto como si fueran... A ver. Asterix. No sé si lo puedes coger. Hay algunos que los de Spiffo no sé si los puedes coger, pero los de Spiffo son en Erie County, en el otro mapa de abajo del sur. Hay como muñequitos de distintas temáticas. Hay uno que es Terminator, otro que es otra cosa. Y los puedes coger y te los puedes colocar tú donde quieras en la casa. Me he dejado esto encendido. Manía tengo. Habéis dejado madera ahí, eso no me gusta, ¿eh? ¿Qué hacéis que no estáis cogiendo madera? A ver. Madera. Te quedan tocones ahí, ¿eh? Os quedan tocones aquí. A ver si cree que voy a estar aquí de gratis. Ven aquí. No corras, Alexander. No corras de un brujo. ¿Qué pensabas tú que te ibas a quedar aquí sin currar, hombre? Voy a coger madera, hombre. Vale, esto lo vamos a dejar en la caja de las hachas, que tiene que andar por aquí. Así ellos ya van cogiendo hachas cuando les haga falta. Vas dejando las hachas ahí y ellos van a lo suyo. Vamos a dejar también la máscara y el soplete.
No, qué coño, la magia del soplete me la llevo en el camión. Hay que fundir alguna puerta. Esto va aquí. Pasé que desmontar alguna puerta de estas de metal con el soplete. En algún momento. Eso sí, silenciadores de estos para pistar a todos los que tú quieras y más, ¿no? Otros silenciadores no, pero esos son todos los que tú quieras. Hay un zombie, gente. Explicado, ¿te lo explican? No lo he explicado bien por venir. Ha venido desde allí, ¿eh? Desde el coche ese que estaba allí. Pues ya ha sido eso. Acabo de escuchar una vaca. Parecía una vaca. Bueno, una vaca o un zombie rancio de esos. Escuchaba algo rarísimo, tío. Me dejó todo rayado. Os quedan ahí cuatro troncos, eh. Me estoy jodiendo. De madera. Ah, vale, vamos a estar en el área. Bueno, vamos a extenderlo hacia este lado de aquí. Por favor, juego. Y ahora cogemos y ponemos aquí. Al lado de árboles. Coja todo esto. Es que no van a hacer falta, ya os digo yo, muchos troncos. Pero muchos, ¿eh? Escuchando algo por ahí, me está poniendo nervioso. Pues, ¿dónde vamos a ir? Podríamos ir a la gasolinera a llenar antes de que se llene de zombies de los bidones. Ya que estamos. Esas cosas de la vida, ¿no? A ver si arranca esto, que le falla más ya que una escopeta feria. Pues que talan a toda hostia, además, con el HS que lleven. Y llevan, joder, yo tardo media hora en talar un puñetero árbol, macho, pero el tipo le pega tres hostias y se tala el árbol, ¿eh? Tres hits al árbol y lo corta. Yo tengo que estar media hora ahí, bueno. El puto árbol. Vamos a la gasolinera de la ciudad esta que está aquí al lado. Y llenamos los bidoncitos. A ver si se me cura ya la mierda de la fractura. Que se va a tirar unos días, ¿eh? Creo que no sé si son 4 o 5 días los que se tira con la fractura. Pero bueno. Yo no sé si la tiene ya, ¿eh? ¿Cuánta gente? Por amor de Dios. Respéteseme, ¿eh? Ahí va, explotado. ¡Buah! Descoyuntado. ¿Me voy a quitar un segundo? Lo sigo teniendo. Así que, jiji. Me tengo que ir a lo pocí. Todo el rato. Ya me ha visto. Pues listo. Has elegido la senda del dolor. Ven aquí. Habéis elegido la senda del dolor, cabrones. Toma. ¿Alguno más? ¿Tiene dolor? Dolor. Y tengo que echarle también gasofa al cacharro este. ¿Lo puedo llenar desde aquí? Sí, mira, fantástico. Lo he aparcado bien por primera vez. Lo he aparcado bien. Sin tener que dar la vuelta. Sin tener que dar la vuelta, tío. Aleluya. Milagro. Madre mía, pero ¿cuánto combustible tienes que echar? 3 horas para rellenarle combustible el tanque, bro. Joder. 20 minutos, ¿eh? Más de 20 minutos en el juego, para.
Para llenar el tanque de combustible, chaval. No sé cuántos litros llevará esto, pero joder. 20 minutos metiendo gasolina son muchos minutos, ¿eh? Madre mía. No sé cuánto le quedará al surtidor, la verdad. Porque pusieron límite de combustible en los surtidores, ¿eh? Lo sé que me está bajando la vida. No hace falta que me vibres aquí como si fuera esto. Y había que buscar unas pildoritas de la felicidad. O sea, la casa está de aquí abajo. Bueno, no parece una casa, parece un almacén. Vamos a ver si hay suerte con la madera. Total. Pero también yo soy muy listo. Vamos con el tanque, que si no me voy a tirar media hora yendo para allá. Yendo cojo. Shh, quieto. Los sonidos de la lluvia. Antes se escuchaba puta madre y ahora no escucho una mierda, tío. No sé si es que tengo algún modo que haga conflicto. Hostia, qué puto susto me ha dado. Espérate, hay un mosquito tigre yendo por. Madre, cabrón. Muere. Agéndalo del averno. Madre, cuádruple, chaval. Esta escopeta rota, tío. Madre mía. Entre la espada que está OP y la escopeta esta. Se pasa un poco con bueno, el cono que tiene de fijación. Es puto enorme, tío. O sea. Puedes matar creo que a 5 o máximo. Toma tiro. Han pegado tiro por ahí. Pero el cono que tiene para fijarlos, digamos, es muy ancho. Vale, yo tengo puesto una mirilla, pero damage mod de la cir. No, no, no es un damage mod, ¿eh? Es que la escopeta está rota. Está rotísima la puta escopeta, tío. Las escopetas en general en este juego están un poquito rotas. De hecho, la gente cuando se mete a la base militar lo que llevan es una escopeta de 8 tiros. Yo llevo la de 12. Miento, 14. Tiene. Porque estas son armas del mod, de los mods de armas. Hay un porrón. Pero las escopetas del juego, la de 8 tiros es igual, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¿No tengo comida? ¿Qué pasa, Kalani, tío? Por cierto, ¿qué tal? Don Kalani. Battlefield 4, ¿no? De exterminatos en Battlefield 4. Con Kalani. El Kalanicidio. También es una buena casa para hacerse una mini base, ¿eh? Aquí puedes plantar, además. Tienes un muro que no pueden saltar solo los zombies. Tienen que dar la vuelta por aquí. Aquí montas una. Aquí montas una un muro aquí a la puerta. Y tienes una buena base. No está nada mal. Tampoco esta casa. Lo malo es que estás cerca de una población y cuando aparezcan los zombies te van a aparecer en la puta cara. Pero bueno. Más acción. Encuadra un servidor de locker, sin reglas de armas. Hostia, es que a mí cuando me ponen lo de no puedes usar granadas. Entras y te echan, ¿sabes? Joder, macho, pero déjame que me quite la granada, por lo menos no me eches directamente, ¿sabes?
Me pone muy nervioso también. Locker, a mí es una de las mapas que no me gustan. Locker, los que son de CQB, porque yo soy mucho de CQB. Me metes en mapas con tanques y mierdas, tío. Y no lo soporto, que hay el típico tontito con el puto helicóptero todo el rato matándote, tío. Todo el rato. Juegan con joystick, tío, y van ahí, que parece eso, yo qué sé. Maravilloso todo. ¿Saldrá la almádena maravillosa aquí? ¿Saldrá alguna almádena? ¡No! Castillo. Tiritas. Wonderful. Ah, coño, una almadena, joder. Llevo buscando dos horas ya. Por Dios. Asco de obra. No, toca dos. Lo único que pasa es lo de Locker, tío. Cuando les vas a reventar, viene el admin, tío, y te hace. Y te cambia de equipo, o. ¿Sabes? Puede pasar mucho. Cuando les tocas un poquito los cojones. Te cambian de equipo o te echan directamente. Baneado, te he baneado. Qué gracioso. Ponete el admin porque le has matado 40 veces, está picado y te echa directamente a la partida. Que yo he descubierto, he desbloqueado la MP7, estuve desbloqueando el otro día con el pata. Y madre mía, eso está rotísimo. Es el arma de Gordon Freeman y está roto. Está rotísimo. En todos los putos juegos está roto ese arma, tío. No sé si es por el calibre que tiene un calibre extraño. Digo con 7 o algo así, pero es que está rotísimo, tío. Aparte de que dispara, es una burra de balas instantáneamente. Una cadencia muy alta, pero joder. Up. Ojo cómo se levanta el tanque cuando acelera para atrás, ¿eh? ¿Has visto cómo se hace así? Como que se levanta. Cuando frenas, mira. Cuando frenas ya no lo hace, antes lo hacía. Pero antes hacía así como para adelante, como el tanque, ¿no? Original, ¿eh? M113 hace eso cuando frena. Se echa. Cuando va muy rápido y frenan, se echa así como para adelante. Se levanta de atrás. Antes lo hacía, ahora ya no lo hace porque no sé si es porque llevo el carrito. Y me hace contrapeso, pero. Cuando metes mucho y frenas. Se echaba para adelante el tanque. O sea, me pasa. Eso que acaba de hacer, porque he frenado en seco. Me paso la salida. Bueno, hasta que se me cule el entablillado, no nos vamos a meter a la gresca, ¿eh? Sintiéndolo mucho, no voy a meter a la. A morir. Igual nos ponemos a construir el muro. No, porque nos falta un punto de carpintería. Hay que encontrar una cinta de vídeo de carpintería. Porque ya no emite las televisiones, ya corta las televisiones a radio. Así que. Jiji. Bueno, voy a probar a ver si está el programa este de. Llega un poco tarde, pero bueno. ¿Puedo probar? No, está ya cortado ya. Pues nada. Ojiji. Antes de ponerme a desmontar cajas, prefiero verme a un vídeo de esos de skill, ¿eh? A ver si lo encontramos, porque si no, me pueden dar los 7 males. Yo no había cogido un hacha. No llego a coger el hacha esta vez. Buena. ¿Dónde vamos? Pues que cojo. Bueno, vamos a echarnos la siesta. Eso primero. Eso primero. Antes de nada. No puedo. No estás cansado para dormir. ¿Cómo que no está cansado así? Lleva sin dormir toda la noche.
Lo que me gustaría a mí es que te dejara cambiar entre personajes. Porque dejas a este tumbado, ¿sabes? Y te vas con otro a hacer tus cosas. Eso se podía hacer antes del parche último que metieron, pero como se bugueó, parece ser, lo quitaron. Un cuerpo del suelo, como un cuerpo del suelo. ¿Estás metiendo un cadáver en la casa? ¿Dónde me estás dejándolo? ¿Qué pues está haciendo? ¿Qué hacías con un cadáver? Ah, que me está dejando a los muertos aquí detrás del muro. A ver, pues mira, mientras me vais a montar aquí una granja, ya sabéis. Yo sé que os gusta plantar cosas. Alexander, ponte ahí a. Ven aquí. No sé cuántas kills tienes tú de eso, pero me da igual. Agricultura. Ponte ahí a poner plantufos. ¿O te hace falta la pala de jardinería? Sí, le hace falta la pala de jardinería. Y seguramente le han puesto que te hagan falta también las semillas ya. Seguro. No tiene pala de jardinería. Pues nada, pues te jodes. No sé lo que voy a hacer. Voy a coger una allí al almacén que había un montón. Hacemos tiempo a que se cure ya la puta pierna. Arranca, coño. Qué lento van los vehículos, tío. Tienen que arreglarlo esto urgentemente. Parches tiene que ser urgente, porque esto de que te quedes atascado y vaya mejor marcha atrás que para adelante, tío. Tiene cojones, eh. La han bugueado. Cuando te metes con cualquier vehículo, sea 4x4 o no, por tierra, vas lentísimo. Y lo han dicho ellos que tienen que arreglarlo porque es un bug. O sea, no es cosa de los mods, es cosa de. Del propio juego. A ver si meten ya la 55 y lo arreglan. Para, suenan los pajaritos. Aquí había palas de jardinería, ¿no? Ha parecido ver que antes hemos dejado aquí unas cuantas. Creo. Pues estoy equivocado. Espérate que ahora va a estar todo vacío. Pintura. Sí, a mí me ha parecido ver aquí antes una pala de jardinería. A mí no me jodas, ¿eh? No sé dónde, pero una hay. Una tiene que haber, o sea, es que me suena un montón. Si no, hay que ir a la tienda de al lado, que seguro que tiene un porrón de ella. Pero. Esa. Voy a coger los paquetes de semillas. Porque no sé si me hacen falta para la IA ahora mismo. Antes yo sé que no, pero ahora sí. Parece ser. La siguiente partida que empiece, cuando me maten, si es que me matan, o me canse, me la voy a poner en difícil. Voy a sobrevivir 3 horas, como el otro día. Empiezo la partida, me echo a dormir y muero. Es un zombie abriendo puertas y me mata, tío. Y pone, ha sobrevivido 3 horas. Yo, bien. Bien. Ok. Pero creo que en difícil todos abren puertas encima. Qué maravilla. La regadera. La falta, me la llevo por si las moscas. Lo que no he encontrado es un. Claro, es que creo que esos cubos son del Hydrocraft. Los cubos estos blancos de plástico para llenar de agua, tío. Creo que son del Hydrocraft. El Hydrocraft no funciona. O por lo menos me parece a mí que funciona mal.
que no hay tu tía. ¿En serio? O sea, ¿me paras aquí de jardinería? Juraría que sí, ¿eh? Hombre, me jugaba un brazo. Pero no, no hay. Está en la casa de al lado, esa del almacén ese que está al lado. La niebla cae en tu ciudad. A ver, aquí había palas, a mí no me digas que no. Las he visto. Que sí que había, mira, aquí. ¿Ves? Cañas. Wow. Mira, de otro para el otro, mira. A ponerlos a los dos a currar. Se alimenta de patatas fritas de bolso. Es prácticamente como yo. ¿Cuánto pesa? 80 kilos. ¿Aún te quedan 10 para ser como yo, amigo? A base de patatas fritas. Cursos de aprendizaje. Anda, mira, han puesto... Para que sepas lo que hay. Apartamento Omega. Woodcraft. Mira, hay Woodcraft. Justo las películas que hay para... Para ver, ¿eh? Hostia. No había visto yo este botón. Debe ser nuevo. La regadera. Esto para ti. Y... Vamos. Hay un montonazo de movidas de esas de aprendizaje, ¿eh? Antes había más. De hecho aquí no sé si me saldrán... Las que te dan revistas no salen, ¿no? Recetas, sí. Ah, hay poquitas recetas ahora, pero cuando te pones el... Cuando te ponías el Woodcraft, el Woodcraft creo que era, ¿no? El Hydrocraft. Craft tenía 7000 y pico recetas nuevas. Ah, no. Entrabas aquí al menú de construcción y se te petaba el juego. ¿Ves? La cantidad de mierda que había, tío. No sé. Anda, ahora que hablo del Hydrocraft, claro, no puedo hacer el banco de la madera porque es del Hydrocraft. El banco de trabajo de la madera. Para sacar más. Para sacar más. A ver, señor. Más tablones de cortar madera. Y eso. Están empezando a venir los zombies, ¿eh? Están empezando a venir. La puta niebla. El demonio, ya empezamos con la niebla. La niebla del diablo. Ya empiezan a venir como si les fuera la vida en ello. Todo esto. La regadera. Carrito de la compra. Todo. Tablones. Ampallas.
A ver si dejándole por ahí en una cajita con algún lado la pala, eso se lo pone él solo y se pone a burra. Lo voy a dejar aquí. Esta mierda va a ir a la puta calle, va a ir. Esto. Aquí. Una regadera. ¿Y las palas de jardinería? Uy, bueno, no las he cogido, me estaba quedando rayado, ¿eh? Y esto también, esto también. El carrito. Bueno, el carrito lo tiramos por aquí. Y como lo vamos a usar. Que tengo que probar si ya en actualizar tengo que volver a hacer la movida de mover las animaciones de carpeta. Voy a probarlo. Ah, vale. Bien, corro más así. Corro más con el carrito que sin él. Madre de Dios. Vale, vale. Oye, funciona. Creo que regresaré a los cultivos. He cogido la pala. Venga, vete a los cultivos. Ande, vete a los cultivos. Cultura, venga, os tira. ¿No? Mira, este me ha seguido hasta aquí. Y fijo que alguno más, porque he visto que salían del bosque zombies. Bien. Acabo de hacer un CX con la M320 que lanzan cegadoras. ¿Pero los has cegado y los has matado o los has matado con las cegadoras? Porque eso que mates a gente con cegadoras... Eso es cebado, ¿eh? Como le pegues en la cabeza, lo veo complicado. ¿Tiene balas? Voy a ir de caza un poquito. Tengo balas. Tengo balas aquí para recargar. Hasta con el carricoche. Muerte por impacto del proyectil. Madre mía, hay que ser cazurro, Kalani. Hay que ser basto y cazurro, ¿eh? Para hacer eso. Yo sé que venían por aquí. ¿Dónde están? Venid aquí, cabrones, que os voy a explicar. Míralos. Toma. Toma. No da mi propiedad. Puto sniper, tío. Además es que hasta el final de la visión que tengas, ¿eh? Te llega. Había un pavo que estaba tumbado con una XM25. Esos son míticos en ese mapa, tío. De locker. Se tumban en los pasillitos de... Donde está la torre del medio, que hay como dos pasillos. Se tumban ahí justo como está roto la pared. Les tapa el cemento, pero ellos pueden disparar a través de él porque no tiene hitbox, ¿sabes? Y se tumban ahí, no les ves y te fusilan, macho. Da un puto asco. De cojones. La bandera de C. Sí, pero no en la torre. O sea, solo que hay un pasillo así, que luego tiene dos pasillos laterales que se tienen que romper para entrar. Pues se tumban en los dos laterales, que tienen como cemento roto, la pared de cemento. Ellos disparan a través de la pared de cemento y tú no le ves. Cuando te asomas no le ves. Pero está ahí y te matan, ¿no? Da un puto asco eso de cojones. Estaba en la cuesta esa que se crea cuando te tumba debajo de la torre. Sí. Ese es un cerdaco. Cerdaco de mucho cuidado. Buena gente. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque está el tipo cojo aún. Voy a ver si fuera de directo le puedo curar la... Puedo pasar tiempo aquí, ¿sabes? Bueno, voy a estar aquí quieto esperando, pasando tiempo porque me vais a aburrir. Entonces lo que voy a hacer fuera de directo va a ser quedarme aquí durmiendo y tal, todo el rato. A ver si le quita la fractura y seguimos. Seguimos el viernes que viene, o el sábado que viene. Con la aventura. ¿Y tú por qué no le pasas los cultivos? ¿Los has cultivado ya? ¿Lo has puesto? No, no has puesto nada, desgraciado. Te voy a dar la pala de jardinería a ver si haces algo. Tu vida. Toma, que eres muy corto. Tienes la puta pala de... Ahí, tío. Por ahí.
Venga, los cultivos, vamos. Venga, los cultivos que te ha hecho, ¿eh? Esos los cultivos, coño. No, no sé cómo va lo de los cultivos. La otra me lo hacían, pero ahora parece ser que... ¿Qué haces? ¿Has dejado la pala, cabrón? ¿Me has robado cosas? He dejado troncos aquí dentro. En fin. Esto no es de aquí, amigos. Me empiezan a llenar todo de mierda, tío. Que no falle. Que no falte el asunto. En fin, gente. Lo dejamos por aquí. Y ya veremos si se me cura las piernas fuera de directo. Seguiremos. Luego a la tarde... No sé si hacer algo, de... Sí, he hecho por ahí algo con el Dani de Project Zombie. De... lo diré. Para entrar en Aniquilation o algo de eso. Pues... Iremos viendo. Necesitamos algo. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Nos vemos a la tarde, si eso, con más. Y si no, ya el lunes con el Final Fantasy VII Crisis Core. Continuamos con el señor Zacarías. Vamos a ver si hay alguien por ahí para hacerle una raid. A raid. Virgen de Musgo. Mira, está el pata jugando al Battlefield 4. Ya está. Ya está. Vamos al ragueo con el pata. Darle mucho amor al señor pata, ¿eh? Es un grande y un figura. Lo dicho. Nos vemos luego. Y si no, el lunes. Adiós.